Este año no se espera una epidemia fuerte de gripe ni que empiece a haber casos hasta mediados de diciembre. Por eso, de momento, se pide calma a la hora de acceder a la vacuna, una de las más eficaces para luchar contra un virus que muchas veces se confunde. Muchas veces se confunde o que a gripe con que son los catarros comunes, ¿no? O que a gripe por influenza con los catarros por rinovirus, adenovirus, otro tipo de virus que a gente confunde. Pues tuvo una gripe, no fue para tanto, ¿no? A gripe es una enfermedad fuerte, es una enfermedad que, para que se den idea de cómo de importancia que tiene Estados Unidos desde 2010, tanto a CDC, que está tan de moda ahora como ébola, como Comité Asesor de Vacunas, se recomiendan a vacunación a toda población por encima de 6 meses de edad. Es una cita marcada en el calendario para muchos. Entre esos se encuentran los grupos de riesgo a los que la vacuna de la gripe está recomendada, dirigida a personas mayores de 60 años y aquellas que padezcan enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorias, a niños y adolescentes con tratamientos prolongados de aspirina y mujeres embarazadas. No lo sé, no, gripes cojo pocas, ¿eh? Sí, poquitas. No, no, repelús nada. Yo paso el invierno bastante bien, sí. Y eso que tengo tantas cosas, pero no. También se incluye en este grupo a los trabajadores de los centros sanitarios y sociales con posibilidad de transmitir la enfermedad a personas de alto riesgo o a aquellos que desarrollan trabajos esenciales para la comunidad como policías y bomberos. Para aquellos que se vacunan por primera vez, el miedo debe dejarse a un lado. A primera vez que no se vacuna, puede dar un poquillo de reacción, puede, no siempre da. Pero únicamente la primera vez que se vacuna. Puede ser un poquillo de sensación de mal cuerpo, de gripe, que con un paracetamol pasa, no hay necesidad. A paciente a la que vacunamos, tiña lección bien aprendida. Decía que si se inflama un poquillo, pone un poquillo de hielo, un poquillo de frío, aplica, es suficiente, no hace falta más. Durante el año pasado en Galicia se administraron más de 500.000 de vacunas contra la gripe, de las que 300.000 fueron para personas mayores de 65 años. Este año esperan administrarla al 65% de la población gallega. Vale, pase.